Cryptocurrency is the greatest financial scam in human history, and it's only getting worse. Only value of Bitcoin is what the other guy will pay for. Bitcoin burns 2% of the world's electricity or so. To be able to process somewhere between 3 to 7 transactions per second across the entire world, it never could work for payments. When people buy Bitcoin, they rarely use it to buy goods and services. They're really buying access to a Ponzi scheme. Uno de los principales efectos que tiene la inflación sobre el uso del dinero en efectivo es que lo vuelve gradualmente más incómodo hasta llegar a un punto en el que tu billetera casi no puede doblarse por la cantidad de billetes que tiene dentro. Sin embargo, el poder adquisitivo de ese fajo enorme de billetes no puede ni cubrir los gastos de la semana. Esto resulta en una rápida digitalización de la actividad comercial. En este video me propongo explorar las dos caras de un mundo en el que toda la vida económica se encuentra completamente digitalizada. Ya pasaron más de 10 años desde el nacimiento de Bitcoin. Hace más de una década atrás, distintos grupos de entusiastas alrededor del mundo creyeron con firmeza que dicho invento concluiría en una evolución definitiva de las redes de intercambio libres. Finalmente, el arma definitiva contra el monopolio de la moneda, los bancos centrales, las estafas de los bancos y la inflación. No se me ocurre mejor forma de sintetizar esta dualidad que bajo el título de La pirámide versus la red. Poco se habla, en mi opinión, de los monopolios, de sus efectos y de los muchos incentivos que existen para generarlos y para mantenerlos. En el más benigno de los casos, una sola empresa de transporte tiene un acuerdo monopólico con el poder de turno y te hacen esperar largos ratos y llegar tarde a todas partes. Al no tener competencia, las empresas pueden brindar un pésimo servicio y poco hay que puedas hacer al respecto. Lo que un monopolio busca es asegurar por cualquier medio la mayor cuota de mercado posible. En el caso más extremo sería tener control sobre un territorio mediante sicarios pagados y ejercer así la voluntad de los gobernantes sobre una población completa. Podrían obligar a dicha población a pagarle tributos y someterse a sus reglas. La educación debería estar monopolizada para que todos sean correctamente educados dentro del régimen desde la más temprana infancia, para que no solo no se rebelen, sino que defiendan el monopolio incluso con su vida. Las principales necesidades de los súbditos tendrían que estar controladas por la menor cantidad de personas posible. La electricidad, la atención médica, las calles, la policía, incluso la cultura debería estar bajo estricto control del régimen para poder extraer rentas de cada aspecto de la vida de los súbditos. Sin embargo, ningún monopolio resultaría tan rentable y daría tanto poder como el monopolio sobre la moneda que los súbditos usen todos los días para comerciar o pagar por todos los productos y servicios que ya estarían bajo control del monopolio. Marco Polo nos relata cómo Kublai Khan, líder de los mongoles en China durante la segunda mitad del siglo XIII, logró convertirse en el hombre que más riqueza acumuló en la historia, a través de un papel moneda de curso forzoso, dando pena de muerte a quien se negara a aceptarlo. Mientras Kublai estaba al frente de la dinastía Yuan, varias veces al año se emitía un comunicado informando a los ciudadanos del imperio que cualquiera que tenga oro, plata, gemas o perlas, las llevara a lo que sería básicamente el banco central del emperador, para ser cambiados por el papel de curso forzoso. A pesar de las amenazas de muerte, a los ciudadanos no les dejaba de resultar conveniente el poder usar una moneda fácil de transportar y aceptada en cualquier parte del imperio. El éxito de Kublai Khan se debe en gran parte a que su moneda solucionaba uno de los principales factores que hacen al éxito de una moneda, la fricción. Por otro lado, el emperador hizo la mayor demostración posible de lo redituable que puede ser el dinero que hoy llamamos fiat, que básicamente significa por decreto. En el documental Quien mató a Bitcoin, contamos brevemente la historia del abandono del patrón oro y, si recuerdan, la fricción tuvo un rol importantísimo. La gente empezó a intercambiar directamente los certificados de depósito que emitían los bancos y cada vez eran menos los que usaban esos certificados para retirar el oro de las bóvedas.
¿Para qué retirar el oro si con el papel que nos da el banco podemos mover e intercambiar valor sin fricción? Eventualmente, los banqueros se dieron cuenta de que si nadie retiraba los depósitos, podían emitir más certificados a pesar de que no había más oro en sus bóvedas. Mientras no vengan todos a querer retirar el oro al mismo tiempo, solamente hay que tener depósitos suficientes para cubrir la demanda de todos los días. Así fue como se originó la reserva fraccionaria, que hasta el día de hoy es el estándar de todos los bancos del mundo. Razón por la cual una de sus peores pesadillas son las corridas bancarias. Mantener la hegemonía del dólar no es algo que el gobierno americano se haya tomado alguna vez a la ligera. En 2011, Estados Unidos se involucró, como de costumbre, en los conflictos políticos que en aquel entonces acechaban al gobierno de Libia. Durante los 40 años previos, Muammar al-Gaddafi gobernó Libia en calidad de dictador y Estados Unidos, junto con Francia y la OTAN, apoyaron a las guerrillas revolucionarias con la típica excusa de liberar al pueblo. Para sorpresa de nadie, la fachada altruista del gobierno americano, el francés y la OTAN, según se reveló en email de Hillary Clinton publicados por su eterno rival WikiLeaks, no era más que un negocio que involucraba petróleo, armas y una particularidad que menciona específicamente Hillary en estos mails. In 2009, Gaddafi suggested a new currency called the gold dinar, which will be independent of the American dollar. The key objective of this new currency was to divert oil revenues towards state-controlled funds rather than American banks. The gold dinar was also going to replace oil transactions with the American dollars. Countries like Manchuria, Tunisia, Egypt, and Angola were ready to change their currencies and adopt the new one suggested by Muammar Gaddafi. Sus 40 años de gobierno concluyeron con su decapitación y empalamiento anal, entre otras cosas, por amenazar la hegemonía del dólar americano. Existe una relación muy estrecha entre la guerra, los monopolios y el dinero emitido por los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las guerras buscan establecer o solidificar monopolios, alimentando la industria bélica con emisión discrecional de dinero que mantiene su valor mediante la guerra, asesinando, persiguiendo o encarcelando a cualquiera que desafíe su hegemonía. Una de las principales diferencias entre la pirámide y la red es que los participantes de la red se involucran voluntariamente, mientras que la pirámide hace uso de un amplio abanico de estrategias coercitivas que han dado resultado a lo largo de la historia. La red se forma de individuos que, mediante mutuo acuerdo, deciden participar de ella y por eso existe. La red crece si sus participantes obtienen un beneficio al participar y, de ser así, atraerá a más participantes. En muchos casos, estas redes son clandestinas por consecuencia de la coerción de la estructura piramidal, que ve en la red una amenaza a sus intereses. La economía sumergida es un claro ejemplo de redes de mutuo acuerdo que deben actuar por fuera de la normativa de la pirámide para poder sobrevivir. En los comienzos de la era digital, las redes descentralizadas fueron el peor enemigo del monopolio de la distribución de contenido que actualmente conocemos como copyright. Programas como uTorrent ya permitían descargar y compartir archivos que están alojados en muchas computadoras en red. By 1998, the music industry was raking in over $13 billion a year. And that's when an 18-year-old college dropout invented Napster, a program that transformed the world's computers into a peer-to-peer music sharing network. The record industry realized that in this future, they would lose control. So a Napster offered to pay $1 billion in exchange for a license to allow their users to keep copying. The record industry refused to evolve, parted with history, and started suing. Este tipo de actividades que desafían a los monopolios sostenidos por la coerción que ejerce el Estado fue motivo de leyes de vigilancia cibernética que se pasaron en todo el mundo con la supuesta excusa de combatir al terrorismo y la delincuencia, pero intencionalmente redactadas para dejar abierta una ventana que permita usar dichas leyes para perseguir a prácticamente cualquiera. Para que se hagan una idea, King.com, cuando fue detenido por piratería y violar leyes de derecho de autor, el FBI entró en su casa como si se tratara de Pablo Escobar, le dieron el susto de sus vidas a su mujer y a sus hijas, y detuvo todo su progreso haciéndolo pasar por un largo periodo de procesos legales. We have focused on the much bigger lie
which is not about my case, which is about every single New Zealander who is subjected to mass surveillance. That is a story that you should focus on. Get your priorities right. We will. I hope you will. Si no hubieran hecho esto, probablemente Oikin.com sería el pionero establecido de todos los servicios de streaming de contenido que hoy están en manos de Spotify, Netflix o YouTube. Imaginen cómo su arresto condiciona la historia de Internet, especialmente porque hasta el día de hoy sigue siendo un promotor y creador de redes. We wanted to launch several new sites. One of them was Mega Movies, which was a Netflix competitor, and the aim was to license content from the big studios. We have Megabox. It would give the artists 90% of the earnings. It would give them an online platform where they can sell directly to their fan base. Because we were thinking about how can we reinvent this whole copyright model? How can we make it work for the artists and creators directly? Julian Assange, el creador de WikiLeaks, pasó 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador, ubicada en Londres, en calidad de refugiado político. Hasta el 17 de junio de 2022, cuando el Reino Unido aprobó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Allí sería juzgado por la publicación de documentos del gobierno estadounidense que revelaban que el ejército americano había cometido crímenes de guerra contra civiles en Afganistán e Irak, incluido el asesinato de 2 periodistas. Their desire was simply to kill and to find any excuse in the rules of engagement which permitted that killing. And the behavior of the pilots is like they are playing a computer game. Light them all up. Si es declarado culpable, Assange se enfrenta obviamente a cadena perpetua. El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, tenía muy claro en qué se estaba metiendo. De hecho, su desaparición de los foros de Bitcoin coincide con el momento en el que WikiLeaks anunció que empezaría a aceptar donaciones en Bitcoin. En 2013, el FBI arrestó a Ross Ulbricht, el creador de un sitio web que permitía comprar y vender todo tipo de bienes de manera anónima. En Silk Road, el camino de la seda, se usaba Bitcoin como medio de intercambio para lograr el anonimato y la resistencia a la censura. Como era de esperarse, el sitio se usaba principalmente para comprar y vender bienes prohibidos, mayormente drogas ilegales. ¿Y entonces en qué consiste la ruta de la seda? Que tú, metiéndote en el sistema TOR, entras en una página, de allí te encuentras un listado de vendedores y, además, debajo de cada vendedor, las opiniones de los que le han comprado, que son o positivas o negativas. Es que es un feedback buenísimo. Con lo cual, eso ya filtra en gran medida. Pero no basta eso, porque Ross descubrió el llamado scroll, que es un sistema de retención de las cantidades. Por cierto, todo esto va en bitcoins, ¿eh? Claro, el complemento del TOR, del TOR, es el bitcoin. Sí, sí. Pues entonces el scroll hace que retenga la página, el dinero, los bitcoins, hasta que el cliente da el ok. Él ha hecho algo increíble, que al evitar con los envíos por correo, los encuentros a la hora de hacer las transferencias de drogas, ha evitado millones de asesinatos diarios en el mundo, porque ya nunca más viene el listillo a darle al otro el palo de, oye, que yo digo que vengo con el dinero, pero no lo traigo. O yo digo que vengo con la droga y no traigo la droga, claro. Vengo a robarte el dinero. No, es que eso es buenísimo. Eso ha sido el 90% de los casos. Es un salto de evolución, pero claro, eso es un genio. Entonces, la jueza dice que es un vulgar. Independientemente del juicio que cada uno haga de su existencia y de si es correcto que este tipo de intercambios haya sido facilitado por el sitio, lo que realmente nos da una pista de lo mucho que el monopolio castiga a sus desafiantes es que el creador de Silk Road recibió doble cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. That is a lie. It's a lie that was carefully crafted to justify keeping me in this cage until I die. It's a lie designed to turn you against me, to turn your heart off.
Tanto Julian Assange como Silk Road dotaron a Bitcoin de sus primeras dosis de fuerte popularidad, a pesar de que al comienzo los medios solían optar entre ignorarlo o directamente despotricar contra el proyecto, señalando que solamente servía para lavar dinero, financiar terrorismo o cosas por el estilo. Básicamente lo que Julian Assange demostró que la pirámide hace regularmente. No olvidemos que el objetivo de la pirámide no es tanto regular o promover un comportamiento ético, sino monopolizar y controlar. Si vas a cometer un acto de terrorismo, tiene que ser bajo su supervisión y en favor de los intereses de la pirámide. Pero, ¿cómo logra Bitcoin evadir todas estas complicaciones? El primer documental explica cuál es el rol de la minería de Bitcoin. Para resumirlo, la minería es una red distribuida de computadoras que le dan poder de cómputo a la red para que atacarla sea terriblemente costoso y con prácticamente ninguna posibilidad de éxito. Una de las partes fundamentales que hace que Bitcoin siga siendo una red y no tienda a convertirse en una pirámide con el tiempo es su protocolo de consenso. La prueba de trabajo tiene como objetivo comprobar matemáticamente que las transacciones que se envían a la red cumplen con las condiciones necesarias para ser tomadas como válidas. El incentivo de un minero para aportar poder de cómputo y realizar la prueba de trabajo es, por un lado, la obtención de nuevos bitcoins, cuya emisión se reduce periódicamente a la mitad para que con el tiempo el único incentivo permanente sean las tarifas que los usuarios pagan para que su transacción sea verificada y añadida a la cadena de bloques. Lo que la prueba de trabajo permite es que nadie pueda influir arbitrariamente sobre la red y que cualquiera que desee participar de este protocolo de consenso para ponerse de acuerdo en qué transacciones son válidas y cuáles no, tenga que invertir en poder de cómputo y competir por las recompensas que ofrece la red, ya sean los nuevos bitcoins emitidos o, llegado su momento, solo el agregado de tarifas. Pero entonces, ¿existen protocolos de consenso que permiten que alguien influya arbitrariamente sobre la red que protegen? Hablemos brevemente de la prueba de participación o Proof of Stake. Este protocolo de consenso no se apoya en mineros, sino en validadores. Cualquiera puede convertirse en validador teniendo un mínimo requerido de monedas. En lugar de aportar poder de cómputo, invirtiendo en hardware para competir por la recompensa de la red, los validadores simplemente tienen una cantidad de tokens propios de esa red y con eso ya pueden participar en la formación del consenso. Es algo así como tener acciones de la red y mientras más acciones tenga, más poder tengo como validador. El problema es que los creadores de una red que se base en este mecanismo de consenso suelen emitir inicialmente cualquier cantidad de monedas porque el protocolo no requiere ningún esfuerzo computacional para generar estas nuevas monedas, a diferencia de la prueba de trabajo. Como consecuencia, logran control sobre la red al haber emitido suficientes monedas, como si emitiéramos más acciones de una empresa y nos las asignáramos a nosotros mismos para tener mayor control sobre esa empresa. Esto ocurrió incontables veces en proyectos Proof of Stake que resultaron ser estafas. En pocas palabras, si queremos que la red siga siendo red, el protocolo de prueba de trabajo es innegociable. Ok, entonces Bitcoin es indestructible, inalterable y puro, jamás podría convertirse en una pirámide como ocurre con el patrón oro o con la prueba de participación que acabamos de mencionar. Sí y no. Bitcoin se vale de haber solucionado los problemas del oro y los del dinero fiat. A diferencia del oro, Bitcoin no es confiscable ni tampoco permite reserva fraccionaria. Pero en cuanto a su uso, la principal desventaja del oro que Bitcoin supera es la fricción. El papel moneda soluciona la fricción, pero abre la puerta a todos los problemas que ya conocemos, especialmente si se trata de una moneda de curso forzoso. Imaginemos que nuestro objetivo es convertir nuevamente a Bitcoin de una red a una pirámide, para poder tomar control de su uso como naturalmente busca hacer la pirámide. Reintroducir la fricción sería el método que más efectivo se ha mostrado a lo largo de la historia en todo el mundo. Es decir, necesitaríamos lograr que Bitcoin, a pesar de ser un activo digital, sea caro de usar y poco práctico. No podemos adulterar el oro,
pero la fricción nos permitirá ofrecer un papel moneda sobre el que sí podamos ejercer control o practicar la reserva fraccionaria. Tristemente, lo que estoy describiendo no es una mera hipótesis. Esto ya fue puesto en práctica y ya funcionó. Hoy, usar Bitcoin, al menos la versión que aparece con más frecuencia en los medios de comunicación, es caro y poco práctico. Bitcoin can process between 3 and 7 transactions per second, and is now considered by many to be digital gold instead of digital cash. Its fees have ranged anywhere from several cents to tens of dollars per transaction, depending on the number of people trying to use the network at once. Esta fricción ya dio el resultado esperado, y hoy la gran mayoría no usa Bitcoin, sino la alternativa regulada que resuelve la fricción, como era de esperarse y como siglos de historia nos han enseñado. La actividad creciente se acercaba cada vez más al límite de un megabyte y muchos empezaron a preguntarse qué pasaba, por qué no se subía el límite para poder seguir sumando transacciones y que Bitcoin escalase exactamente como estaba previsto. En estos tiempos de incertidumbre, nuevos agentes se fueron sumando al ecosistema. Bitcoin había despertado interés de parte de personas influyentes, con poder económico o con conocimientos técnicos, y muchos de ellos querían hacerse cargo o tomar control del proyecto. A pesar de ser algo que surge de una comunidad, cuyos miembros aportaban libremente código, poder de cómputo o simplemente feedback, eventualmente llegaron a existir suficientes incentivos para querer tomar las riendas. Blockstream aparece precisamente en este momento. Es ingenuo pensar que Bitcoin, por ser un proyecto open source, se vuelve automáticamente inmune a manipulación. Aunque es cierto que el diseño apunta a la resiliencia y a la resistencia a la censura, lo que sí está sujeto a manipulación es todo lo demás. Todo lo que rodea, afecta y da forma final a los proyectos que usen el nombre de Bitcoin. Si el objetivo es reintroducir la fricción, el pilar fundamental para lograrlo será mantener el límite de los bloques muy por debajo de la demanda, haciendo que la red se sature. El discurso que instalaron hizo uso de un concepto que se popularizó mucho en los últimos años, a pesar de que por sí solo no significa nada. Descentralización. En el sistema ideado por Satoshi Nakamoto, la descentralización refiere específicamente a que la red no tendrá un solo punto de ataque, no estará sujeta a una jurisdicción, la policía no tendrá a quien tumbarle la puerta para decirle que apague Bitcoin. Cualquier persona con acceso a internet podrá hacer uso de la red a bajo costo, y donde la minería se prohíba, simplemente se minará clandestinamente o se moverán los aparatos a otra parte donde reciban con mejor predisposición la actividad económica que la minería de Bitcoin aporta. En otras palabras, la descentralización es el medio con el que se logra un objetivo muy concreto: la resistencia a la censura. Si quisieras tomar control de Bitcoin, tendrías que formar un núcleo de fuerte influencia en el desarrollo, confundir a los usuarios y controlar a los principales canales de comunicación. En esos mismos foros, algo que en algún momento era una obviedad, hoy está prohibido mencionarlo. Una sola persona, o al menos un solo usuario, terminó siendo el dictador de todos esos foros, y después de rondas y rondas de expulsar a todo aquel que señalara lo obvio, pudieron lograr su tan deseado consenso. La razón por la que se prohibió mencionar que Bitcoin puede escalar de verdad, según explicaban, era porque esa idea no tenía consenso y que era una idea peligrosa que podía fragmentar la red. Estas fragmentaciones de la red son conocidas como forks, que en inglés se traduce como bifurcación. Un fork se produce cuando la misma red se divide en dos series de reglas distintas, dando como resultado dos redes distintas. Los mineros deben elegir a qué red le darán su poder de cómputo, y esta es una de las razones por las que se consideraba una idea peligrosa. Una bifurcación hace que el efecto de red se divida en redes distintas, en lugar de acumularse en una sola gran red. Una vez que abolieron el espíritu crítico, lograron establecer el discurso de que el límite de un megabyte por bloque no debía ser levantado, porque esto daría como resultado mayor centralización. Y aquí volvemos al uso engañoso del popular término descentralización. Dentro de esta narrativa, es importante que los bloques pesen lo menos posible para que así cualquiera pueda descargar la cadena de bloques en una computadora de bajos recursos y asegurarse personalmente de que nadie esté haciendo trampa. Nodes have network power. Nodes get to decide how the network works. No, they don't.
The one advantage non-mining nodes have over hosted services is that they are direct spectators of what's happening on the network. They have the privilege of enjoying trustlessness. They don't need to trust anybody. We can compare this to a football game. The game takes place on the arena before us among the people doing transactions and the miners, which in a football game would translate to the players kicking the ball around and the referees deciding on the rules and when the rules are invalid and when the rules have been broken and when they have been followed. Nodes here would be the audience. Nodes would not need to trust the TV networks and commentators to hear what was going on in the game, but they could see it directly with their own eyes. But that doesn't give them a power to disagree or veto what's happening on the network. The audience of a football game can disagree all they like. The game will continue regardless of what they think. In the same way, a non-mining node can disagree with blocks all they like, but they're not rejecting these blocks by refusing to work on them, as we heard from the white paper. They're not accepting blocks by working on them. In fact, they're completely passive. They're completely passive. And so transactions and mining will continue completely regardless of what the non-mining nodes think about the blocks being mined. Si los nodos no mineros definieran la validez del protocolo por el que se rige la red, los mineros serían completamente innecesarios. Lo que esta narrativa tan ridícula sostiene es que un nodo no minero, sin incentivos económicos ni riesgo alguno, es igual de importante que un minero y que vale la pena pagar el costo de una cadena de bloques discapacitada, lenta y costosa, para que cualquiera pueda ingenuamente correr un nodo, olvidando que la integridad de Bitcoin se basa en un modelo de incentivos económicos bien estructurado y no en la capacidad de validar personalmente las transacciones con un nodo sin poder de cómputo. Un nodo no minero corre exactamente el mismo software que el minero, pero sin poder de cómputo. Es un mero espectador sin incentivos para proteger la red y sin recursos para hacerlo, incluso si quisiera. Si el modelo de seguridad de Bitcoin realmente se apoyara en estos nodos, sería terriblemente inseguro. Porque al tratarse de nodos que prácticamente no invierten recursos, uno podría montar miles de nodos en servidores de Amazon. No hay necesidad alguna de la validación de un nodo sin poder de cómputo y potencialmente con mala conexión a internet. Y por ridículo que suene esto, convencieron a suficientes entusiastas recién llegados al ecosistema de que esto tiene sentido, y como resultado, reintrodujeron la fricción sobre el uso de BTC y hoy todo el mundo usa custodios. Hay dos formas en que la fricción de BTC da frutos, pero ambas terminan en custodios. Por un lado, es usar directamente custodios y ni siquiera pensar en usar la cadena de bloques. La mayoría, al menos al principio, ni siquiera sabe qué diferencia hay entre una cosa y otra. La segunda es intentar usar la Lightning Network, pero la mayoría también usa custodios para esto, debido a que para abrir canales de Lightning Network es necesario hacer una transacción en la red de Bitcoin, que es donde están los altos costos y la fricción que todos buscan evitar. And that's where we get into another interesting debate about transaction fees on Bitcoin of perhaps, you know, they'll be very low because all of the payments will be happening in the Lightning Network. Right. And so it kind of cannibalizes the demand for block space by moving everything off chain. The counter argument there is that participating on the Lightning Network also requires an on-chain transaction to open the channel and to close the channel. And then how many channel opening and closing do you need per person? I'd say you probably need like 8 per person. I'd go so far as to say like per couple of years. Mm. So let's say 4 per year. 4 transactions per year per person. And then you multiply that by 8 billion people. Yeah. That's still greater than the block size limit. Correct. There's just not enough block space to onboard everybody on chain onto Lightning, or even to use their cold storage, you know, for not their payments, but for their long-term savings, they still need to do an on-chain transaction. So you'll see people worry about how can Bitcoin be decentralized if everybody's having to use custodians because going on chain is too expensive. Para explicar esto, metieron otro discurso encima de todo lo anterior.
el patrón Bitcoin. Se darán cuenta de que, habiendo explicado todo lo anterior, ni hace falta que expliquemos a dónde apunta esto del patrón Bitcoin. Existe un mantra muy popular en el ecosistema que dice "Not your keys, not your coin", que se traduce en "Sin tu llave privada, no son tus monedas". Esta llave privada es uno de los elementos más importantes de todo el ecosistema. El verdadero poder que Bitcoin nos habilita es la posibilidad de ser los únicos en control de nuestro dinero, a pesar de ser digital. Hasta la creación de Bitcoin no existía una forma de dinero digital que nos permitiera esto. Si tenemos dinero en algún banco digital, en realidad es el banco quien tiene poder sobre ese dinero y nosotros no tenemos más que un permiso para usarlo, sujeto a condiciones cambiantes y eventualmente restricciones. Para poder hacer uso directo de la cadena de bloques y así de los beneficios de Bitcoin, tenemos que usar una billetera que nos otorgue nuestra llave privada, porque por primera vez en la historia, desde que tenemos registro, podemos tener control absoluto de una forma digital de dinero simplemente conociendo un código en forma de 12 palabras. Este diferencial es la principal razón por la que el usuario elige usar Bitcoin, y a su vez es el motivo por el que un usuario estaría dispuesto a pagar una tarifa. Si limitamos el tamaño de los bloques muy por debajo de la demanda de los usuarios, la mayoría va a tener que acudir a custodios o directamente a otras alternativas. El grueso de los usuarios acudirá a servicios centralizados, anulando todo el verso de que los nodos no mineros aportan a la descentralización. ¿Cómo se incentiva la minería sin levantar el límite de los bloques? Para los mineros, este límite actúa como una tapa sobre la oferta, volviéndolos dependientes de los nuevos bitcoins que se emiten con cada bloque, dado que no se les permite absorber más volumen de transacciones. Si los mineros son económicamente dependientes de los nuevos bitcoins emitidos, significa que son dependientes de que esos bitcoins tengan suficiente valor. Esto perjudica al sistema de incentivos, volviéndolo dependiente del precio del activo. No es para nada arriesgado apoyar toda la seguridad de Bitcoin en un factor tan predecible como su precio, ¿no? Aunque parezca tragicómico, la respuesta más realista a este interrogante viene de la mano de uno de los principales desarrolladores de Bitcoin Core, Peter Todd, quien tuvo un rol central en la imposición del límite de un megabyte y más recientemente algo llamado Replace by Fee, cuya implementación abrió la puerta a uno de los mayores problemas que Bitcoin resuelve cuando no se lo está deformando: el doble gasto y la reversibilidad de las transacciones. Peter Todd propone levantar el límite de la emisión, haciendo que ya no se trate de una oferta fija de 21 millones, sino de una emisión indefinida. Hasta ahora, todo lo que propuso Peter Todd fue eventualmente implementado, y la realidad es que en esto último tiene razón. Emitir nuevos bitcoins es la única forma de incentivar a la minería sin levantar el límite de los bloques. Cuando en el año 2017 la cadena se bifurcó en dos implementaciones distintas, todos querían conservar el ticket BTC de su lado, por tener una popularidad ya establecida. Hoy la implementación de Blockstream conserva el ticket BTC porque en el momento de la bifurcación, cuando la cadena se separó en dos versiones distintas, la de Blockstream eventualmente mantuvo una mayor parte del poder de cómputo. Esto fue así por varios factores. Por un lado, Blockstream había prometido que iba a aumentar el límite del tamaño de los bloques, logrando así que los mineros se mantuvieran más tiempo enchufados a su implementación. Esto nunca ocurrió y todo quedó determinado por el precio. En el momento del fork, la disputa ya comenzaba a expresarse en el precio del token propio de cada cadena. Si vamos al precio histórico, a partir de agosto del 2017, ambos oscilaban entre 500 y 1000 dólares. En ese entonces, a nadie se le hubiera ocurrido decir que Bitcoin es una reserva de valor y el conflicto argumentativo se apoyaba en cómo debía escalar el dinero P2P. People are looking for a new way of paying, and not through banks, and not with euros, not with dollars, something new. ¿Cómo logró quedarse con el ticker BTC, la cadena que no apunta a convertirse
en dinero P2P. En el documental mencionamos que los dueños de Bitfinex y Tether están directamente involucrados con Blockstream y al mismo tiempo todos estos agentes se benefician de que Bitcoin no pueda operar correctamente, de que la red esté saturada y de que cualquiera que quiera exponerse al precio de Bitcoin tenga que hacerlo indirectamente a través de custodios. Si bien los exchanges siempre existieron como lugares de cambio de valores y especulación, con un Bitcoin discapacitado se vuelven no solo una opción, sino la única opción a la que muchos pueden acudir. Esto nos da como resultado no solo la posibilidad de lucrar con la discapacidad de Bitcoin, sino también de poder concentrar una gran porción de ese mercado y manipularlo a gusto. Por otro lado, tenemos a Tether, que desde que existe, a pesar de tratarse de la moneda estable de mayor capitalización y la criptomoneda más intercambiada del mundo, hasta el día de hoy no ha sido correctamente auditada. Tether suma tres factores que dejan claro que se trata de una peligrosa burbuja. Ya se sabe que sus reservas están mayormente compuestas por deuda cuyos acreedores se desconocen y que están sujetas a un default sin cobertura para el inversor. Evitan las auditorías y mienten al respecto. Y como si fuera poco, tienen antecedentes de haber movido fondos entre su exchange Bitfinex y las reservas de Tether para fingir solvencia durante un corto periodo de tiempo. Esto fue de hecho uno de los eventos que llamó la atención de usuarios que hicieron una relación entre los movimientos de Bitfinex y Tether, sacando la conclusión de que Bitfinex usa a Tether para inflar y manipular el precio de BTC. When Tether updated their terms of service and their website to basically make it so that now they could be backed by effectively anything, and the concept of unbacked for Tether became much slipperier. Now we are at where we're at now, where Tether has released attestations showing that approximately 50% of their backing is in unknown commercial paper. And so Tether no longer even pretends to be backed one-to-one by dollars, but is now backed by a variety of different securities and receivables in which we don't have a good view into what their appropriate market value would be. Otros escándalos los involucran con dos exchanges que resultaron ser estafas estilo Ponzi, Celsius y FTX, ambos declarados en bancarrota. Las reservas de Tether, admitidas como principalmente deuda sin respaldo, y las auditorías evitadas durante años y hasta la fecha, indican que Tether emite nuevos tokens para manipular el mercado a conveniencia. Desde el momento en el que Bitfinex y Tether negaron estar controladas por el mismo grupo de personas, dado que esto levantaría sospechas por lo que involucra que los dueños de un exchange puedan también emitir dólares e introducirlos en el mercado a través de su exchange, Tether tendría que haber sido descartado de la cartera de cualquier inversor y de la lista de cualquier plataforma seria. Durante el fork, en el que se intentó salvar a Bitcoin de las garras de quienes no quieren que escale, Tether tuvo un rol fundamental en inflar el precio de los tokens a través de Bitfinex, y desde entonces la relación entre la emisión de nuevos tokens y el precio de BTC es clara. De la misma manera en la que la fricción sobre el uso del oro determinó el éxito del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales, BTC volvió a tomar la forma de pirámide, fijando el límite de los bloques en un megabyte, permitiendo que un número cada vez más reducido de usuarios tenga acceso a la cadena de bloques y que la mayoría dependa de custodios deshonestos. But there was a point at which I used to use Bitcoin all the time for small purchases, actually plane tickets and coffee and everything else. And I thought that the goal, as it always is in any kind of monetary innovation, is to seek adoption and use, because you've got a big problem. You've got a network effect to overcome with dollarization and national monetary systems, generally speaking. So you need people to be able to use it, have friendly interfaces, have producers accept it, consumers adopt it, and see ever more use. That's always the goal of any money. And to my great shock, I woke up one day and discovered that Bitcoin was actually almost unusable, actually. And
I felt like my beloved cryptocurrency had been invaded by somebody who was not in favor of it ever becoming a money and had throttled it in a way that made it far less useful and far slower and far more expensive than natural money. So obviously under those conditions, Bitcoin couldn't ever perform. And it was a shock. That 16% of the internet population are going to use crypto in the next 5 years, right? Where are all these people going? They are going to go with the currency that gives them the cheapest fees, the fastest transactions, the most reliability. And currently, unfortunately, that is not Bitcoin. A few years, like after we were fighting so much about how important it is, and this is the sound direction for Bitcoin, like all these Bitcoin Cash people, they were saying, yeah, I mean, but Lightning is kind of like too complex and a bit annoying. I mean, now it's like I'm waking up and I'm having this hangover, and we won the war, but they had some points. they had some points, and it feels awful to say. And sometimes I've even been thinking like, hey, were we the bad guys? Like during that whole war, Lightning versus big blocks, like were we the bad guys? Were we the ones that weren't listening? We cannot repeat it enough. Bitcoin is ready for everyday use. If you want your investment to pay off, we need to incentivize the network effect by spending our Bitcoin as much as we can and replace them back right after. This can be done easily now with low fee and no KYC. You know, I've always been a supporter of Bitcoin, and when we started development on K.im, our intention was to do this with Lightning and Liquid and you know, make it all work. But in our testing environment and developing, you know, and trying to implement Lightning and Liquid for over a year, we just got increasingly frustrated because it didn't work. You know, and we've run large volume tests and ran into scalability issues and ran into so many problems that we had to start looking for an alternative. And we ended up with Bitcoin Cash. So we'll have Lightning Network, basically, where you and I can transact on this second layer infinitely, instantaneously, cheaply. And when we're ready, that transaction, the net result of all the transactions, are going to get settled, and then they get sent to layer one on the blockchain. And that's when we resolve the transactions. Does that make sense? I've heard that was going to happen for years. That's gonna, yeah. Right? It's been in the works for a long time, okay, because it's a very complicated system to build. But that's one of the solutions. Who's building it? The core team from Bitcoin Core. Yeah. Okay. That kind of sounds like Robinhood trading Bitcoin, in a sense. Exactly what it is. Yeah. It's derivatives. That's right. Which is one of the criticisms that the Bitcoin Cash team had. Their criticism was, you're literally recreating the current financial system, because who's to say that we can't just print infinite amount of currency on the Lightning Network, because you're no longer using that tech. You are using another layer that is not even connected to Bitcoin, just like we did with Cash, because we got rid of base layer one. We got rid of gold. That's a great point. Yeah, we'll go to layer two. Cool. But then who owns that? Who controls that? Who prints that?